Hola a todos, soy Don PJC y esto es GAN. Y bueno, estamos por aquí al lado del ferry, ¿no? Del capítulo anterior. Y bueno, he estado merodeando y he visto aquí oro. Y bueno, vamos a picar. Y diréis, ¿cómo puedes picar? Bueno, porque he ido al tendero a mirar lo que tenía. Y bueno, solamente le he comprado el pico, ¿vale? Que me ha costado $10 o 15, no recuerdo bien. Así que bueno, tenemos ya el oro, he intentado ir a la otra zona, lo que pasa es que nuestro amigo el operario pues no nos deja. ¿Por qué? Pues, no lo sé, no nos deja, dice que está averiado. Ya dijo que en el capítulo anterior pues no iba a pasar más nada y ya está, y como claro, como seguimos, o sea, sigue siendo por la tarde, pues entonces claro, no va a volver allí. Así que bueno, vamos a ver si por aquí hay un poco más de oro. En que esto creo ya que es demasiado. Para mi gusto. Sí, lo ve. Aquí ya no nos deja avanzar el propio juego. Así que, bueno, la verdad es que es bonito. Es bonito. Parece que por aquí se va más rápido. La verdad es que no lo sé. Tampoco aquí por detrás puede haber algo. No, no hay nada. Bueno, pues nada. Esto es simplemente observación, ¿no? Podríamos decir. Digo yo, ¿no? Digo yo. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver. No, nada por aquí, nada por allá. Bueno, pues creo que... Pues no lo sé, no sé qué creo. Vamos a hablar con el tendero. Just received a new shipment of goods. Have a... Vale, dice que acaba de recibir no sé cuánto. El cuchillo no se lo he comprado, le he comprado lo de el pico, ¿no? Y bueno, aquí vemos más cositas. Tengo $60 de 50 más 10 de haber picado oro. Así que guay, ¿no? Revólver recargador. Recarga el revólver más rápido. Interesante. Escopeta recargador. Este también. Este es muy interesante. Pero la verdad es que no sé cuál sería más interesante. Un trago más de la petaca. O sea, para la salud está mejor. Pero de momento creo que de salud vamos bastante bien. Y de cuchillo indio. Claro, haremos más daño con el cuchillo, supongo. Así que bueno. Aumenta la potencia de las balas. Este es más interesante comprar. Y bueno, vemos que este ya es más potente, ¿no? Así que de momento no. Creo que vamos a comprar estas dos cositas. Sí. Y si no nos equivocamos, esta también. Y ya está. Vale. Tenemos que conseguir más dinero, ¿eh? Señores, tenemos que conseguir más dinero. Así que bueno. Ya podemos irnos por aquí. Por cierto, se quita el arma así. Y dejamos el caballito aquí. Creo que no se puede atar. No, no se puede atar. Y hablamos con el camarero. ¿Puedo ayudarte? Estoy buscando a Jenny. Hey, Jenny. Jenny, hombre, Jenny. Bueno, vaya faldita, ¿no? Vamos, está claro que es una puta. ¿De dónde has sacado esto? O eso. Me la dio un tipo llamado Ned Wright. Me dijo que viniera aquí y preguntara. Recuerdo a Ned, le gusta mucho una chica que solía trabajar aquí. Sadie. Es la del retrato que hay sobre la barra. Sadie ha muerto. O sea, que era la del barquito. Ned era mi padre. Sadie y él murieron en el barco de vapor al norte. Ven arriba. Maldita sea, chica. ¿Cuándo vamos a tener que esperar para poder echar un polvo? Hasta que yo lo diga. Y ahora tómate otra copa a mi salud y enseguida estaré contigo. Eso no va. Ese no va a echar un polvo contigo. Suéltame. No hasta que haya terminado contigo, zorra. Vamos, chica. Sí. Eso me gustaría verlo. Bueno. Aquí ya hay un poco de acción. Qué lástima que el juego no esté en español. Y si hacemos así. Guau, chaval, le hemos dado a través de... ¡Pum! A través de la barra, ¿no? El camarero ha muerto, me caía bien. Mira. Munición llena. Del tirón. Y si nos acordamos.
¡Pum! ¡Pim, pam, pum! ¡Pim, pam, pum! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Vale, y ahí te di, chaval, en toda la cabeza. Y a este también le da, en la cabecita. ¿A que sí, colega? ¡Uh, madre mía! Lo malo que pilla demasiado ángulo, ¿no? Creo que te da, pero bueno. Lo que tú digas, colega. ¡Pum! ¡Pum! Bueno, mirad la petaca, por cierto. Uy, 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 uy. ¿Qué hago? Ah, sí. Madre mía, chaval, qué pollo que soy, ¿no? Vale, no le doy así, pero así sí. ¡Pum! Bueno, ese está tirando coste el molotov, ¿no? Es hora de sacar el otro arma. ¿Quién me está dando? Bueno. Bueno, se recarga más rápido, eso sí es verdad. Vale, y por aquí habrá alguien seguramente. Vale. Y este ha mamonado. Estás atontado tú, chaval. ¿No escuchas los tiros, loco? Venga, asómate. Vale, guay. Bueno, 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 bueno. Bueno, chaval. Bueno, bueno, chaval. Lo de la petaca al final va a ser una buena idea y todo, ¿eh? Vamos a cambiar de arma, que creo que va a ser bastante bueno. Nada por aquí, tenemos que ver dónde hay petaca. ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! Vale, pillaste. Tenemos aquí petaquita. Vale, me da bastante sorbos. Creo que me da 2 sorbos, ¿no? Por petaca que me encuentro. La verdad es que no lo sé con seguridad. Bueno, chaval. Vale, pillaste. Ven aquí, será mejor que te enseñe esto ahora. Bueno, tía, relájate, espera un momento, ¿no? Ah, vale. Es todo tuyo. La noche antes de irse, Sadie me rogó que lo guardara a no sé quién. La pobre chica estaba enamorada de él. A Ned nunca le fueron mucho los revólveres. Siempre prefirió los rifles y tomahawk. ¿Dónde se fue Sadie? Empire, Nuevo México. Un nuevo próximo. Muy bien. ¡Wow! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! Reducirlo a ceniza. Ese cabrón mató a mi hermano. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es Schofield. El viejo Schofield de Ned dispone de un mecanismo que permite recargar más rápido. Y es además bastante potente a corta distancia. Aquí para ahora. O sea, tenemos... Vale, tenemos 2. Vale, vale, vale. Solamente que esta es mejor. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Vale, 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 me gusta. Vamos a recargar. ¿Lo ve? Recargamos más rápido, la verdad. ¡Wow! ¿Lo he hecho yo? No lo sé. No estoy seguro de que lo haya hecho yo, ¿eh? Está guapo como... Ah, amigo, vale, vale. Acaba con los portadores. Portadores y portadoras. Quien siga al músico y rapero Porta, pues lo entenderá. No, porque si no, no lo entenderá. Ahí estás. Bueno, aquí hay que ir a por la gente, vale. ¿Quién me está dando y de dónde? ¿Dónde estás, colega? Madre mía. Recarga, rápido. Vale, guay. Y el otro está aquí. ¡Pum! ¡Chaval! ¡Madre mía! Sorbito, porque aquí hay otra. Por eso es sorbito. Vale.
Y por aquí tiene que haber más gente. Pillaste, colega. Pillaste. Bueno, ahora pillaste, vale. Y por aquí hay más gente todavía. Vale, está... está detrás de la barra, creo. Ahí estás. Bueno. Ahí, pillaste. Guay, ¿no? Creo que ya está. El interior de la hambre está a salvo, ¿no? Diríamos. Tengo 5 balas. Guau. Bueno, qué puntería más mala, ¿no? Vale, ahí ha pillado. Vale, perfecto. Está muy guay eso que no... Bueno, 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 ¿quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da? Que no lo veo. Ahí le he dado yo, creo, ¿no? Al caballito. Aviso, cuidado con Tosco. Madre mía. Vas a morir, Tosco. No lo veo, no veo a Tosco. Bueno, petaquita, mira, aquí hay más. Perfecto. ¿Y si cojo otra? No, no puedo. Pero sin munición. Y por allí hay más. Uno menos. Y otro menos. Y otro menos. Y otro menos. Y otro menos. Bueno, ahora sí. Y por allí hemos visto movimiento. Vuelve a la Alhambra. Perfecto, ya está. Prácticamente, aunque creo que el nota, el malo no, no lo hemos cargado, ¿no? Ah, mira, aquí está, Tosco, resolvamos. Si es que tienes pelotas. Pues va a pillar. Decidme si este juego tampoco es épico, hombre, como El Padrino. Madre mía, chaval, los juegos que se hacían antiguamente. Madre mía. Mira, el cielo estrellado, ¿eh? Nada, ahí está, chaval, muérete, loco. Mira, pillaste todo. Has cumplido la misión, perfecto. Más 20G, la banda de la mano roja. Superada, ¿no? Superada, ponía. Escopeta modelo 1887. La escopeta de un cañón Winchester 1887 de Osco. Es lenta recargando, pero estupenda para hacer trizas a los enemigos en combate a corta distancia. Guay. Muy guay. Denton, magnífico disparo, chico. Seguro que estaba muerto antes de... ¿Piensa arrestarme? Demonios, no. Pienso contratarte. Soy Patrick Denton. ¿Dónde te habías metido? Aquí se ha armado una gorda. Estaba en el puente, los apaches están armando una buena también. Un tirador de primera como tú para proteger. Muy bien. A los chinos, por cierto. Qué suerte tiene. Guay, pues iremos dentro de un ratito. Bueno, 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 mira, mira la burbujita y las pompas de Japón. ¿Un predicador? Ostras, chavales, este. Red buscando. The Empire. Hood Brown. Ah, mira el sombrerito. Quédate la vuelta. Yo creo que hemos hecho algo, ¿eh? Con la putilla. Reed, ese hijo de perra me las pagará en cuanto llegue a Empire.
Empire City, vamos, a la ciudad de Empire. Bomba de whisky, prende fuego a los enemigos y mira cómo arden. Creo que eso es el ET, correcto. Justamente el botón que ando normalmente, o sea, que continúo, que le estoy dando todo el rato, me cachen los monos. Y a ver si ahora, por casualidad, ya que estamos en un día nuevo, podríamos, no sé, por curiosidad, hablar con nuestro amigo el encargado, que resulta que está en la otra punta, madre mía. O a lo mejor esto lo podemos hacer nosotros, es que no tengo ni idea. Voy a morir. Voy a morir. Vale, no, no, es que no se puede. Qué lástima, ¿no? Seguro que no se puede, ¿no? Vale, pues supongo que habrá diferentes momentos del día en que se pueda. Por aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Correr, no sé cómo correr. Creo que no se puede correr. Así que nada, pues vamos a hablar con el sheriff, ¿no? Creo que era. Así que venga, vamos. El tendero. ¿Tenemos dinero? ¿Cuánto? No lo sé, da igual. Pat Denton y Air Pony Express. Creo que Pony Express es alguien importante. Hablar con él. Pareces un tipo aventurero, pero eres lo bastante temerario para cabalgar para el Pony Express. Bueno, si te interesa el trabajo, ven a verme. Ando por aquí. Deberías probar también con mi hermano Darley en el tren, creo. Se paga bien. Si logra vivir lo suficiente para gastarlo. Jejeje, es broma. Y puta gracias, chaval. Vale, pues nada, vamos a hablar, ¿no? Vale, empezamos por algo sencillo. Ve a echar una mano a Tubbs, el canijo. El pobre tipo está tan gordo que no puede caminar sobre un extremo a... De un extremo al otro pueblo, ¿no? Algo así. Venga, pues sí, misión secundaria. Guay. Y pillamos. Habla con Tubbs, el canijo. Muy bien, a ver dónde está Tubbs, el canijo. Ah, mira, ahí está. Y ahí está. Tampoco está tan gordo, ¿no? O sea, está gordo, pero tampoco. Vicente del Bosque, ¿no? Prácticamente. Aunque ahora está más delgado. Seguro que perezco. Creo que el tendero tiene todo cuanto necesito. Vale. Ahora dice que vaya yo a comprarle. Ay, mira, tenemos tiempo de entrega. Pues vale, corre, 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 corre. Corre. Vale. El tendero, hablar. Vale, 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 ya está, ¿no? Ah, pues me va a sobrar la mitad, chaval, de tiempo, ¿no? Prácticamente. ¡Guau! ¡Cielos! Casi no llega a tiempo. Que no llega a tiempo. Serás gordo y tonto, ¿no? Un segundo más y me habría muerto. O algo así, ¿no? Tu estadística ha mejorado. Caballo más 5 y efectivo 10. 10 dólares. La verdad es que pagan una miseria. Pero bueno, es que tampoco se puede pedir más cositas, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a hablar con Pat Denton. Mira, los chinos. Los chinos, los chinos. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¡Los chinos! Vale, a ver, él está regañando al chino. ¿Ese es el camino? Bueno, sí. On the far end of the bridge, son. Chinamen got one last section to go, and I don't want them stopped again. Vale. O sea, que cubramos a los chinos. Ten mucho ojo. Hacerse anoche con una caja de TNT y pretenden usarla. Vale. Pues... ¡Oh, chaval! Esta es la escopeta que nos ha dado el hombre que ya no me acuerdo el nombre. ¡Eh! ¡Vuela! Madre mía, bueno, con el loco este. Madre mía, arqueros y todo. Chaval, a tope con la cope, loco. A tope con la cope. A ver, tú vas a pillar, bueno, qué mala puntería para ser indio. Vale, vale, recarga rápido. Guau, chaval, dos fuera. Vale, si no vemos puntitos rojos. Vale, vemos puntitos rojos. Vale, vale, vale. Hay que mantenerlos en línea. Así, más o menos. Ahí está.
Vale, vamos a recargar. Vale, creo que tenemos dos balas. O sea, podemos disparar dos veces un cañón de doble bala. Madre mía. Recarga rápido. Madre mía, chaval. Bueno, a ese no le damos, pero le daremos ahora. Ahí la cabecita. Perfecto. Pues... Ah, mira, más TNT ahí. Es que va a aparecer un indio ahí, seguro. Y me va a explotar. Vale, es que quiero coger eso antes de que... ¿Eh? Ah, pues no explota. Creía que explotaba esto, ¿eh? Petaca llena. Vale, supongo que hay que ir por aquí. La verdad es que no lo sé con seguridad. Bueno. ¿Y cómo? Rifle. Ah, amigo, vale, si lo dejo pulsado. A ver, si hago así. ¡Pum! Hablar. Bueno, madre mía, ¿eh? Esto es potentorro, ¿eh? A ver, rifle para arriba, perfecto. Y por cierto, a ver cómo voy para allá, así, creo yo. Y vemos oro aquí. Muy interesante, ¿no? Picamos. Y más bien, ¿no? Perfecto. Supongo que también habrá más. Es que no lo sé. ¿Habrá más 15 o algo así? No, yo creo que no. Yo creo que serán todos más 10. Pero bueno. La verdad es que me está gustando, ¿eh? Guau, chaval, qué pintaza que tiene. Por ahí abajo se puede ir. Interesante también. Sí, muy interesante porque parece que hay como un camino. Y sube el camino. Va, ah, vale, sube por ahí. Ni idea. Vale, hay indios. Madre mía, muere. Bueno, muérete, chaval. Maldito indio loco. Bueno, no pasa nada. Vale, antes de ir aquí, vamos a saltar por aquí, guay. Y vamos a ver lo que estaba yo diciendo hace un momentito. Vale, esto no. Es que estoy intentando a ver si se corre más rápido. Pues parece que al final. Sí. ¿Sí? No, no, creo que no. ¿O sí? Sí, señor. Vale, bien, bien, bien. Hay canoas, qué guay. Buscar oro. Perfecto. Y mástiles, supongo. ¿No? Sí, vale, todo. ¡Wow! ¿Se pueden pillar? No, no. Digo yo porque. ¡Puf! Madre mía. ¿Te imaginas? A ver, ¿por aquí se puede ir? No, no. Vale. Bueno, pues mástiles que hemos encontrado, ¿no? Eso está bastante bien. ¡Pum! Sí. ¡No! ¿En serio? Madre mía, tío, qué mala suerte. No veo a los indios ahí, así que... Vale, vamos a recoger rápido. Vale. Y vale, muere. Y queda otro que está aquí. Perfecto. Vale. La misión tampoco es que sea complicada. Solamente que yo soy subnormal. Y reviento una TNT cuando no hay que reventarla. Simplemente eso. Venga, salud. Saluda. Perfecto. Y ya está. Creo. Mata a los indios. Guay, eso me gusta más. Aquí había uno. Y por aquí había otro. Dile a Pat que no sé qué, que el puente está desactivado. Vale, ahora se lo digo. Ahora se lo digo, tronco. Mover esto. Vale, vamos a recargar de paso. Vemos indios, pero no sé dónde. Vale, ya sé dónde. Mira. ¿Ahí hay otro? Sí, ahí hay otro, pero no lo veo. No lo veo, tío. No lo veo con el maldito cacharro este. Vale, ahora sí. Y sigo sin verlo. Sigo sin verlo, tío. Madre mía, está ahí. Maldito. Maldito. Vale, perfecto. Podemos bajar por aquí un traguito de petaca que nunca viene mal. Y vamos a ver si por aquí hay algo que creo que no.
creo. Tenía que haberme fijado desde la otra costa, pero bueno, son problemillas que hay que solucionar. Así voy más rápido, sin... Uy, chaval, que lo he visto moverse, ¿eh? No sé, podéis... Wow, sí, señor. Podéis echar el vídeo para atrás a ver si es verdad que se ha movido o no. Porque a mí me ha parecido que sí. Y aquí habrá algo... Nada, tío, ¿en serio? Nada, tío, pues tenía toda la pinta, loco. Tenía toda la pinta, loco. Loco, loco. Loco, loco, coco, coco. Vale, pues nada. Sigamos. La verdad es que corre un poquito lento, ¿eh? Eso hay que decirlo. Que sin el caballo... No sé cómo se puede llamar el caballo. No sé si se puede llamar al caballo, mejor dicho. Pero bueno, vamos a decirle a Pat que ya hemos terminado con el puente. Y que somos unos crack. Y que ya está. Y que el nota... el pobre no sirve para nada. Sí, Kid, ahora... that's a load off my mind. Now you Postureo. cover the road and let the Chinaman do the rest. Ah, vale, Easy que todavía peasy. sigue la misión. Se dice muy fácil. Chuba, let's Chuba, go. vámonos. Let's go. Vale, cambia de arma. Vale, sí, esto ya lo sé. Here come the Indians. Protect the workers. Vale, sí, le damos así, cambiamos de Now arma we y know hacemos we're así, putting muy the bien. far shore. Y hay que ir para allá, They got ¿no? rafts ¿O crossing cómo? the No he river. entendido. No he entendido, hay que ir para abajo. Vale. Que yo soy un poco torpe, ¿eh? Un poquito torpe. Ah, bueno, mira. Chaval. Vale, pillaste. No pillaste. Vamos a ver, ahí hay un indio. Ah, no, ahí hay un nota que con flechas. Que bueno, le han hecho pupita. Le he desarmado. A ver. ¿Quieres cargar, colega? Ahí está. Vale. Ahí hay más indios. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Pillaste. Vale, vamos a recargar de mientras. Protege a los trabajadores. Quedan pocos trabajadores ya, pero bueno. Pillaste y pillaste. Vale. Joder, con la puntería mala, tío. Ahí le he dado, ahí le he dado, ahí le he dado. Vale, perfecto. Recarga, coleguilla, recarga. Vale, ¿y ahora qué? Ahora van a subir por aquí, ¿no, loco? Pillaste. Pillaste. Y pillaste. Sí, señor. Uy, chaval, que pilla el chino. Vienen de río arriba. ¿De río arriba? ¿Eso qué? Pillaste. Y pillaste. Y pillaste, creo. Pillaste otra vez. Pillaste. Y pillaste. Sí, señor, ¿eh? Vamos mejorando. Uy. Es decirlo, y que no sea mejorable. Vale. Vale. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Aquí está toda la plebe, ¿no? Vale, creo que estoy fallando todas. No lo sé. Vale, están subiendo. Y no sé muy bien por dónde. Vale, ahí están. Bueno, le doy a nuestro colega, pero ha sido un disparo amistoso. Tú lo entenderás, ¿no? Bueno, pues bastante fácil. Mira qué guapo. Bueno, esto me recuerda muchísimo a Infierno sobre Rueda, una serie que está bastante bien, que por cierto tiene dos temporadas, cada temporada de 10 capítulos y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Muy parecida al videojuego. Bueno, no se parece nada. Pero es del oeste. Bueno, chaval, ha flipado el Denton ese.
Bueno, este, no sé por qué, yo me ocupo de esto. Este me está recordando a... Dispara la flecha de fuego para impedir... Madre mía, esto ya es... telita, ¿no? Bueno. Ah, espérate, que esto es complicado este, ¿eh? Vale, voy a morir. Madre mía, que sí voy a morir. Vale. Venga. Pum, pum. Vámonos. A tope con la copia. Pum, pum, pum. Vale, venga, a tope con la copia. Tengo que recargar. Vale. Ya está. ¡No! ¿Pero qué coño? What the fuck. Madre mía, chaval, con la locura. Madre mía, con la locura. Venga. Vamos, vamos. Ya. No, ya. Venga, y ahora sí. Ahí está, chaval. Ahora sí. ¡Ojo! ¡Oh, madre mía, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, eh, loco! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué nivel! ¡Qué ni... ¡Ay! Estaba recargando, loco. ¡Qué nivel, chaval! ¡Qué nivel, Maribel! ¿Ya? Vale, aquí viene lo de... Madre mía, chaval, que no tenía balas en el otro. Creo que me debería haber puesto aquí. Vale, recarga rápido. Ven para acá. Ah, amigo mío. ¡Oh, oh, oh! Que me ha hecho asesino rápido. ¿Qué me estás contando? Vale, si hago así, escopeta, lo peta. ¡Pum! Hasta luego, bicho. Madre mía. Asesino rápido superado. Vale, aquí sí estaba bien escrito. Nuevas misiones de atención a AI Sheriff disponible. Muy bien. Y Tomahawk de asesino rápido. El Tomahawk de asesino rápido tiene un buen alcance y hace mucho daño. Equipar ahora. Vale, es un nuevo cuchillo. Es un nuevo cuchillo. Y este tío, creo que sé quién es. Sí, me parece que es el del vídeo. Eso no basta. Es lo que hay. Bueno, pues nada. Mira el chinito. Chinito tú, chinito yo. Chinita, la madre que nos parió. Guay, ¿eh? Ha estado muy guay. Habla con Jenny. ¿Sabes quién va a hablar con Jenny, no? El Tato, correcto. Así que de momento nadie va a hablar con Jenny. Vamos a ver si hay alguna otra misión. Pero como creo que no va a haber ninguna otra misión, ahí el Pandenton, Jenny, el tendero y nada más de momento. Yeah. Así que bueno, vamos a hacer una misioncita que creo que nos da tiempo. Sí, creo que nos da tiempo. Pandenton. Así que venga. Chico, eres más duro que una piedra de afilar. Me vendría bien un hombre como tú. Tengo asuntos que atender. Mantén el orden, vale. Bueno, mantén el orden, ya sabemos lo que va a pasar aquí, ¿no? Mata a los salteadores, correcto. Justamente eso. No, quiero el otro arma. Vale, no tengo. Vale. Recarga, coleguilla. Allí hay más. Ok. Detén la pelea de póker. O sea, aquí, ¿no? Ah, no, allí.
Ah, pues mira, no sabía que allí había póker también. Pero tiene que ser un poco ilegal, ¿no? Ilegal, ¿no? Porque están por detrás. Sí, pilla a todos. Madre mía con el caballo, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Que me vuelvo loco. Vamos a bajarnos simplemente para... Correcto, munición de rifle. Vale, encuentra y mata al traficante de opio. ¿Traficante de opio en la ciudad? No. ¿En la ciudad? No. Vale, creo que está aquí dentro. Vale, vale, vale. Y me dice que tras el viejo bar... Vale, detrás del viejo bar. Pues nada, detrás, ha dicho detrás. Bueno, madre mía. Vale, guay. Y ya está. Encuentra y mata al traficante, perfecto. Tus estadísticas han mejorado. Control del arma, más 4. Desenfundado rápido, más 5. Cuerpo a cuerpo, más 2. Y efectivo, más 10. O sea, $10 de basura. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pan Denton, creo que vamos a hacer otra de Pan Denton, que la verdad que me ha gustado. Y bueno, y creo que lo dejaremos ahí. Así que nada, venga. Diablos, te nombraré ayudante si estás dispuesto a ayudarme a traer no sé qué historia. Vale. Debes protegerla, vale. Púa, pues aquí voy a tener que usar el desenfundado rápido, seguro. Vale, 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 vale. Perfecto. ¿Estás bien, puta? Salva a la puta, cumplido. Perfecto, ya está. Rescata al rehén ahora. Madre mía, madre mía, madre mía. Ahora al rehén. Esto iba de rehenes y violaciones y demás. Y que el rehén creo que tiene toda pinta de estar ahí detrás. Y lo está, me cago en todo. Vale, vámonos por aquí. Bueno, 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 ahí está, chaval. Bueno, chaval, la chica esta, que es otra puta, por cierto, se ha salvado de milagro, ¿eh? Porque yo también muero. Perfecto, impide el atraco. Vale, no. Perfecto. Y el tío está aquí vivo. Oh, sí señor, ¿eh? Soy un crack, ¿eh? Soy un crack. Ya está. Tus estadísticas han mejorado. Control del arma, más 4. Desenfundado rápido, más 5. Y cuerpo a cuerpo, más 2. Efectivo, $10 de mierda. Sí, señor. Pero bueno, poco a poco se consigue... Granito a granito se consigue un desierto, ¿no? Es lo que suelen decir. Bueno, a ver qué te pasa contigo, chaval. No tenía que haberte matado, en verdad. Con haberte dado la mano era suficiente, pero bueno. Otra más, ¿no? Otra más. Es que esto engancha, la verdad. Eres el tipo de hombre que busco, chico. Doug necesita gente como tú. Vigila bien todo, todo mientras bla, bla, bla. Vale. Una más, ¿vale? Y aquí ya terminamos. Elimina la banda de la hoguera. De la hoguera. Hola, male. Hola, hola. De la hoguera, como si fuesen indios. Vale, guay. Ahora hacemos así, pim pam. Hacemos así, esta también la cargamos. ¿Y ahora dónde? Ayúdame a llevar... ¡Oh! ¡Oh! Espérate, espérate, que parece interesante. Ya que creo que vamos a tener que ir a otro sitio. Así que... Ah, pues no, no es interesante. Esto no lo puedo... No. Y yo no puedo correr, me cago en Panini. Pues vamos a tardar un poquillo, ¿no? Vale, ahí hay un malo. Vale, te has quedado sin cráneo, chaval. Vale, pillamos esto y nos volvemos. Vale, más enemigos por ahí.
Vale, hasta luego. Bueno, chaval, la cabeza más dura que Rocky, tío. Joder, madre mía, ¿no? Chaval, un balazo y nada. Ha sonado a duro. Ha sonado a duro. Vale. Vale. Y vale. Tú no, ¿no? Vale. Más te valía, chaval. Que a mí me da igual matarte, ¿eh? La verdad que no sé si me vuelvo lo que empiezo a matar gente. No sé si vendrían a por mí o no. No lo sé, la verdad. Pero bueno, mira, ahí hay que dejarla aquí. Ya está, ¿no? Por favor. Sí, bien. Protege a Doug de los forajidos. Sí, bueno, voy a pillar el caballo antes, ¿no? Digo yo. Porque es más rápido, ¿no? Así que simplemente por eso merece la pena. Porque ahora mismo estaría yo por aquí y no... Pilla. Pilla. Espérate. Madre mía. Madre mía, chaval, con la escopeta. Qué peta, madre mía. Madre mía con la escopeta. Oh, madre mía, chaval. Que si peta. Vale, si fallo, no peta. Comprobado. Ven, ven, compañero. Hasta luego, compañero. Vale, fuera, compañero. Ea, pues ya está, guay. Ea, pues me queda una bala de más. Tu estadística han mejorado. Control del arma más 4, desenfundado rápido más 5 y cuerpo a cuerpo más 2, efectivo 10. La verdad es que todo esto no sé muy bien lo que significa. Y por cierto, hemos acabado todas las misiones, así que guay. Que la verdad es lo que quería. Y por cierto, podemos irnos por aquí. A ver si podemos irnos a la aventura. Que creo que no. No, no podemos, vale. Pues nada, habrá que hablar con Jenny. Y como todavía no es el momento, pues nada. Me despido aquí galopando. Y nada, aquí me voy a despedir, que me gusta. Uf, madre mía, que estoy a punto de matarme, ¿no? Así que nada, en estos paisajes tan bonitos, me despido. Y como siempre digo, espero que os haya gustado, que le deis a like, ¿no? Si valoráis el trabajo que he realizado. Y nada, hasta más ver. Adiós.